Yeras, Going Medieval. Continuamos con las aventurillas de Alfred, Edmund, Mole y Will. Y bueno, el último día, supongo yo, porque me he fijado ahora, el último día ya estaba el men este aquí que viene a negociar. Pero Nele, y veo por aquí que pone extorsión. Una figura de los Baird aparece justo a las afueras de Scrapster. Quiere una audiencia para hacer un trato. Y es este, ¿vale? No sé si llevaba mucho rato aquí o no, pero bueno. Deberíamos enviar a quien mejor hable. Ya sabemos lo que va a pasar, nos van a extorsionar, ya te lo dice la palabra, ¿no? Cultivar, cállate. Pero le diremos que le follen. A ver, vamos a ver, ¿quién hablaba? ¿Dónde gente? Es Mole, ¿no? Yo no creo que haya nadie mejor que Mole. Vamos a hablar con... ¿Qué estás haciendo, Mole? Durmiendo. Mira, vamos a esperar a que Mole duerma, ¿vale? No la vamos a interrumpir para hacerla perder el tiempo en esta mierda, ¿no? Tiene esta movida que es ignorante. Don de gentes menos 3 y es nuestra mejor don de gentes, ¿eh? Pues vaya putada, ¿no, tío? Eso. Sabiduría menos 5, ya no viene de aquí. Torpeza 10%, obtención de experiencia menos 25%. Hostia, es imbécil, rematada. En fin. Ahí está, ¿vale? Preparando comida. Mira, a ver si se lo puedo dar con el shift y ya está, ¿no? Supongo que sí. No ha funcionado el shift. Quizá no haya... la posibilidad de acumular tareas. Hostia, sería una putada eso. Los aldeanos tienen demasiado frío. Y hermano, estamos en otoño ya. Vamos a encender las... Madre mía. Ya recuerdos del Vietnam, ¿eh, gente? El... Bueno, vamos a darle al play. Vamos a activar esto. Selección múltiple, brasero, el suelo de madera. Espérate, que yo no sé a qué le estoy dando que sí. Suelo de madera. Madre mía, a ver. Escuchad lo que esta barda dice. Pues la generosidad nos bendice. A cambio de unas cuantas monedas, os ahorraréis muchas penas. Madre mía, la traducción. No sé si intenta hablar en plan medievo. En castellano antiguo, pero no creo que fuera así. La verdad, no soy experto, pero me da que no, ¿eh? Con melodías jubilosas os dejamos a vuestras cosas. Pagad a quien toca, Miss Carver querida, que no surjan heridas ni pequeñas rencillas. He decidido hacerles una oferta. Unos colonos pueden recibir un modificador de humor negativo, o sea... Los habitantes de han dicho que no. Toma, que follen, hombre, tonto. No cediste y te negaste a darles lo que pedían. La gente de Scar le tomó las armas, preparándose por el combate. A ver, seamos sinceros. Bueno, si el ataque... O sea, si la IA funciona como vimos... Esto está en marcha, ¿no, cabrones? Sí, ¿eh? La IA funciona como el último día, la verdad que dará toda la pena el ataque. Pero bueno, en fin. Tú, ataques, 3 horas. Vale. Mole, ¿dónde estás? Mole. Volviendo, ¿no? A rezar, claro que sí. Vamos a rezar por nuestros antepasados, que nos traigan el espíritu de la guerra. Estabas haciendo una cosa mucho más importante que toda esta vaina del tal. Ah, sí, los braseros, ¿no? A ver si consigo darle. Ahí está. Entiendo que era esto, ¿eh? Brasero, sí. Ah, mira, se enciende, no hay que ir a darle. Hostia, lo del chimba ha dejado un poco ahí, ¿eh? Que no se puedan acumular tareas. Vamos a construir el techo. De hecho, tu pata ahí, todo desorganizado, la verdad. No sé si lo voy a dejar así o qué. Le da vidilla, ¿no? Le da vidilla, pero... Intento de adiestramiento fallido. Me cago en... ¿Quién eres tú? Alfred, espabila, coño, que te va a comer la vida, ¿eh? Que te va a comer la vida. A ver si puedo. Y casi. Uy, ay. No, no lo vamos a conseguir. Y doble clic. Ay. Ay, el 3D, gente. ¿Lo ponemos así también? Para pa romperlo más todavía, ¿no? Así, así, para que os sangren los ojos, gente. Mira, todos rezando. Bueno. Will, ¿dónde vas? No muy lejos, ¿eh? Que nos van a atacar, hermanito. ¿Vas a plantar ahí unos árboles? Está bien. El otoño es bonito, gente. Atacantes aproximándose, de momento no aparecen. Ahumando... Oye, por cierto, ¿cómo vamos de...? ¡Ojo! Incursión. Tenemos a... Stifle.
es una chuela, armaduras ligeras, una lanza. Hostia, la maza está guapa, ¿eh? Maza endeble. Siempre vienen con armas de mierda, ¿no? Espada larga resistente, ¿eh? Cuidado que este arma... Y un gran yelmo decente. Me gustaría no partirle... ¿Y este qué pasa? ¿Que come... ¿Come asteroides o cómo va la cosa? ¡Hostia, Alfred! Ah, no, este es Alfred. Alfred y Alfred. Alfred el chiquitín, Alfred el gordote. ¿Dónde vas? ¿Qué vas, tío? Le saca una cabeza y media. Sí que lleva una cabeza de cerdo. De cerdo, no, de ciervo. ¿Qué te pasa aquí? Tocado de ciervo resistente, martillo de guerra. Va de pana este. Te va a caer un flechazo en la cabeza, pedazo de tonto. Que flipas, chaval. Bueno, vamos allá. Yo entiendo que van a venir por aquí otra vez. Vengan, Sensemen. Vamos a darle velocidad rápida durante... A ver, vamos a poner así. Es que la IA, ¿ves? Aparte es eso, tío. O sea, se medio pierden. A ver, juego. Tío, les raya un montón esto. Yo entiendo que sí, van a venir por aquí. Claro, ¿subirán aquí o irán aquí? No lo sé, pero yo creo que me voy a poner aquí, ¿eh? Porque... Les podremos dar más... No. Vale, vamos aquí. Vamos, ahora ya lo sabemos, a partir de ahora. El juego tiene un problemón, ¿eh? Así os lo digo. Tú quédate aquí. Tenemos muchas puertas, ¿eh? De chance. Entonces es irle dando al que vaya a tirar la puerta. El juego tiene el problema de que solo le puede pegar uno a la puerta, tío. ¡Gato! What the fuck, man. El tontito del pueblo, Liri. Pues puto gato por ahí. No te atacan a los animales, tenemos las cabras por ahí. Rimwell es más cruel. Informe de errores. Tienen una IA delirantemente tosca. Vamos a poner aquí esto. ¿Cómo lo ven, gente? Vino, ¿no, señores? A pura finura medieval. Vamos a tomar una captachon. Captachon. Ya está. Venga. ¿Lo podemos ver así? ¿Se le puede dar...? A ver, un momento. Ah, no podemos, no como en Rimwell, ¿no? No podemos quitar el hat y... ¿Ves? Le damos a Duncan... Nuestra copa de grasa... Ay, nuestra tacita de grasa abriendo y cerrando la puerta. Hostia puta, tío. Ah... Es una pena, ¿eh? Al final nos tiran la puerta, ¿eh? Esta gente. Porque van aguantando... Ni un arquero tampoco. Eso es un error por su parte. Pero al menos... O sea, es que no hace falta ni almenaras. Claro, es un problema, tío, eso, ¿eh? Para el juego. Vamos a darle al grandote, ¿vale? Espera, vamos a darle a este porque el juego... ¿Ves? Copa de grasa, la verdad que... Está fumando porros el cabrón, ¿eh? Vale. ¡Ojo! ¡Le da el ahumador! El puto. Yo pensaba que iría por la siguiente puerta, ¿eh? ¡Edmund! Dale a ese imbécil. Buah, es que no van a... Dale al otro imbécil. ¡Victoria! El asalto. Los asediantes colonos fueron atacados en otoño. Gracias al cielo, todos los colonos sobrevivieron al asalto. ¡Mole! ¡Ole! Mole fue quien demostró más valentía de entre los colonos, infligiendo más golpes que nadie. Por suerte, ningún colono resultó herido. Algunos edificios fueron destruidos, pues sí, por el bombardeo. Hombre, llamar bombardeo a eso... Edmund, vete a lo tuyo, anda. Vamos a darles a estos. El gordaco, ¿eh? Es que ¿quién toma? Ah, mira, cuando los dejas freestyle van... ¿El ahumadero cómo está?
Vale, aquí, mira, mira, 89, 150. Perdonad, gente, son las 7 de la mañana de un domingo, pero bueno, cuando eres padre, juegas cuando puedes. Estoy aprovechando que mi mujer y mi hijo duermen. Así se empieza un buen domingo, dándole ahí a los jueguines. No te rías, que la vida adulta funciona así. Quien tenga la vida adulta sabe de lo que hablo, y quien sea joven, aprovecha, que se acaba la buena vida. No, que todo es muy bonito. Bueno, el turón ahí aprovechando el momento para venir a darse un tente en pie. Y vamos a ver, porque realmente no hay filtro de... Vamos a darle... Hostia, los hurones, tío, cómo espabilan, voy a hacer una cosa, prohibido. Mira, el yelmo decente lo vamos a pillar. Vamos a seleccionar las cosas. Ropa estival endeble. No tenemos ropa estival, pero tendremos, ¿no? No lo sé. Capucha endeble. Las mierdas endebles se van a ir a... Se van a quedar aquí. Espada larga resistente, esta me lo voy a quedar. Tocado de ciervo resistente, me lo quedo. Ropa estival fuera. Martillo de guerra resistente. Un escudo decente, pero está bastante en la shit, fuera. Armadura ligera. La verdad que me gusta que puedas coger sus objetos, a diferencia de Rimworld, que te dice, no, es que lo llevaba un muerto, que piensas, madre mía, Rimworld, con todo lo turbio que hay en Rimworld, y a los colonos les molesta que lo llevara un muerto. Que no tiene puta lógica. Tiene la lógica de la mecánica de joderte. Esa es la lógica, la lógica de Rimworld. Me gusta que aquí no haya esa mecánica, porque... Joder, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, a veces prefiero las cosas que tengan sentido a que sean mecánicas de gameplay. Pero bueno, lo entiendo, ¿vale? Pero también es cierto que se jode casi todo, ¿sabes? O sea, lo vienen con eso bien, los matas y ha quedado todo roto. O sea, que es normal también. Maza endeble, no la queremos. Ropa invernal, no la queremos. Rodera, endeble. Vale. Vamos a chequear un momento. ¿Qué llevan nuestros...? Y a la lluvia, tío. La lluvia y el sol. Madre mía, que nos ilumina Dios. ¡Dios! Dios ilumina... ¡Hostia! Mando porros aquí, Sulvan. Sí, la verdad. La vida del adulto, te los fumas así porque no hay otra manera ya. Todo se acaba. A ver, voy a poner el aire, eso sí. Porque las 7 de la mañana y hace una calor aquí. Bueno, también el PC, ¿no? Que saca mierda. Oye, vamos a... Will, parece que vayas borracho. ¿He visto estrellitas por aquí? No he visto estrellitas ni nada. Vamos a quitar esto de aquí. Priorizar entierro. A zona de reserva, porque entierro como que no hay mucho que enterrar, ¿eh? Alfred, ¿qué estás haciendo? Preparando comida. No te des ese lujo. Quita... Edmund. A ver si con el shift... No, tío. No funciona el shift. Vamos a quitar cadáveres de aquí en medio porque eso les raya. Los colonos se sienten molestos. El humor de algunos de tus colonos, Will. A ver, Will, ¿qué? Vi un cadáver por 4, ese es el punto. Vamos a evitar eso. Mole, ¿qué estás haciendo? Escribiendo. Joder, es que todo el día ahí. Ya, Sulvan, pero, tío, mientras haya tinta yo escribo, ¿sabes? Ya, te lo he pedido yo, pero... Mueve cadáveres también, ¿no? Muchacha. Muyaya, mueve algo. Haz algo, coño, aparte de escribir. Te encierras ahí en tus pensamientos todo el puto día y al final va a acabar esto muy mal. Bueno, las ventanas del horror, ¿eh? Qué feo lo has hecho esto, Sulvan. Esto... está muy feo, ¿eh? Demasiada ventana, ¿no? Quizá quitaría estas dos. Uy, aquí no hay. ¡Oh! Me encanta Alfred desmontando paredes desde el piso de abajo. Está muy bien, está muy bien. Vale, y todo esto, tío, es que, claro, deberíamos hacer como una zona donde... A ver si somos capaces, ¿vale?
Igualmente no penalizan por verlo aquí. Lo que está todo feo. Encima vemos eso. Ahora ya no pasan frío, ¿eh? Están molestos, pero no pasan frío. Así sí que pasan frío. Vale, pero espérate un momento, porque esto será gestionar aquí, claro, ropa de verano, ropa de invierno. Hostia, es que esto es una putada, ¿eh? Editar perfil, ya no, claro, pero... Puntos de estado. El perfil predeterminado no se puede cambiar. Ah, vale, me das la opción, pero luego me dices, no, que es como es predeterminado, no se puede, jódete. Bueno, de momento invierno, yo qué sé, hermano. Vamos a ver qué hay por aquí, por allí. Hombre, vamos a permitir esta armadura ligera. Porque he visto que, aunque sea endeble. Armadura de malla, estos tres sí que están en la mierda. Porque he visto que no hay armaduras, o sea, solo ligeras. Este pesada, este tampoco tiene, entonces vamos a ponerle al menos la armadura de malla, ¿no? Vamos a permitir. ¿Se la va a poner en algún momento? Pues empiezo a tener mis dudas, pero bueno, hostia, en tío. Espada corta, ¿eh? ¿El hacha esa es mejor o no? La espada larga entiendo que es a dos manos. El yelmo este... El moon, hay que decírselo, creo, tíos. Equipar gran yelmo. Equípatelo, anda. Van, estaba haciendo ya, tío, lo interrumpido y es lo peor, tío. Vale. Un gran yelmo, ahí está todo guapo el yelmo, ¿eh? Entonces, habíamos visto la chuela, ¿no? Que debe ser endeble, pero habíamos visto como un martillo. A lo mejor lo han entrado ya, no me lo puedo ni creer. Vale, pero el martillo sí que... A ver, ¿dónde estaba? Aquí está. Hostia, el 3D, tío. Explota la cabeza. Hachuela endeble. Estamos acumulando aquí una de mierda, pero... 3,30 y pico, ¿vale? Y la espada, 5. Madre mía. Madre mía. Vale, entonces... Hay mucho que transportar, ¿eh? Esto fuera. Esto fuera. Ya ves si hay que transportar. Pero bueno, poco a poco, ¿eh? Step by step. Podríamos pedirle a alguien... Había alguien que estaba súper motivado de la vida, ¿no? Le gustaba... Vale, mole. Caza. Cocina. Artesanía, que no hay. A lo mejor ahumar es artesanía, a ver. Banco, mampostería, horno, caja de hielo, mesa, carnicería, banco, farmacia. Ah, mira, la carnicería no va vinculada a la cocina como en Rimworld, vale. Herrería, que no, o sea... Claro, pero está siempre investigando. Asistente, vamos a ponerle un 2 en transporte, ¿vale? Porque le motiva, le gusta. Es que si no va a estar escribiendo libros hasta el infinito. Y ahora por ahora creo que tenemos muchos libros. Necesito poner orden en el mundo, ¿vale? Vamos a reubicar esta mierda que creo que ya lo habíamos pedido, pero... Estantería, tejido, lino, tal... Bueno, cositas, ¿no? Te vas a hartar, ¿eh? De mover mierda, ya te lo digo yo. Pero bueno, estará bien el tema. Estará muy bien. La cabra no come humanos, no. Esto entiendo yo que en breve se va a ir a la verga. No sé si tienen en cuenta, claro. O sea, ahora hemos invertido aquí todas las semillas. Es que claro, no es como Rimworld. Aquí hay semillas y si las pierdes te quedas así, te jodes, sin. Está muy bien construida la frase. Me gustó el comentario el otro día de lecciones de oratoria o lenguaje. No sé qué me dijisteis en un comentario. Pues van a haber muchas en este canal, ya veréis. Tema de libros. Claro, el piso de arriba del todo es más arriesgado por el tema de las catapultas, pero los libros en verdad no se usan. Entonces, al no usarse, vamos a ver tema estanterías. Librería de pared, tiene que ser eso, ¿no?
Ah, pero la pone donde... ¿Dónde le sale del cimbrelo o cómo? Uf. Uf. Espera, vamos a quitar el techo un momento. Dios. ¿Dónde está ahora puesta? Ah, que se puede poner... Solo se puede colocar sobre un elemento de pared o voxel del terreno. ¿Pero la tengo que rotar yo o no? Librería tomar por culo, ¿eh? ¿Cómo se rotaba? Vale, con la E, me cago en todo. A ver, un momento, ¿eh? Ahora. A ver, la de pared mola, ¿no? Pero en verdad vamos a hacerlo así, que va a ser lo mismo. Tomar por culo. Atropela, sí. Vale, si hacemos unas escaleras que suban, será aquí. Y como podéis imaginar, irá así el asunto, ¿vale? Pam, pam, pam. Esto va a ser la biblioteca. Ah, no quedan juntas. ¡Qué dolor! Ah, qué dolor, hermano. Hostia, vaya cagadísima, ¿no? Porque esto, claro, esto sí que no puede si no hay pared. Entonces, ¿qué hago? De una, pero perdemos mucho espacio, ¿me entendéis, no? Yo lo que quería hacer, bueno, pues lo lógico, poner aquí más, pero queda el espacio este en medio todo guarrete. Bueno, ya decidiremos que tampoco tenéis tantos libros, Flippy Waces. Esto ya queda organizado como poner libros aquí a cholón y nivel muy alto porque van en las estanterías. Vale, vamos a parar de gastar madera, que aquí te acabas de fundir un buen tropel de madera, pero está bien, está bien. Arriba del todo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en el medio irá las mesas, ¿vale? Reubíquese usted. Bueno, aquí mismo, tío. De momento, ¿vale? Lo vamos a poner aquí. Esto está en marcha y aquí no estamos haciendo nada. Lingotes de hierro, lingotes de oro, lingotes de plata. Yo creo que para empezar hay que hacer de hierro, ¿vale? Vamos a quemar palos que tenemos a casco porro. Lo suyo seguramente es el carbón, pero whatever, ¿vale? De hierro sí que hay. Entonces ahora le hemos dicho qué tal. En teoría, pues en algún momento u otro. Bueno, cantidad. Hacer hasta tener, yo qué sé, cuánto. A ver. 20, vale, vamos a subir hasta... Yo qué sé, 200 de lingotes. No sé si es mucho o poco. Vamos a dejarlo así y vamos chequeando, ¿vale? Tema de palitos, pues lo que os digo, es que hay mil palos, ¿vale? Cuando la cosa se normalice, en todo caso, estamos talando... ¡A la virga! Que los va a talar él solo, ¿eh? Yo no se lo he dicho. Cuando acaban de crecer, los que plantas... No, en serio, los tala automático. Claro, como un correo, ¿no? Planta, crece al máximo. A ver, se lo puedes decir, sacar semillas, no sé qué. Claro, mira. Ah, qué bueno. Hostia, pero quizás nos hemos flipado entonces de plantar porque va a estar cortado. Hostia, cómo mola, ¿eh? Pues eso está muy bien, ¿eh? No me esperaba eso. Que tiene toda la puta lógica del mundo que hagas eso, pero... Pero bueno, yo no lo había visto así. Vale, y entonces mi idea, por ahora, esta estantería... Vamos a quitar la comida. Claro, la enfermería, ¿dónde la haremos? Aquí sería un buen sitio, ¿eh? Nos falta sitio, ¿eh? Nos falta espacio por todos los lados. La enfermería me gusta aquí, porque está en la planta baja, está a mano... ¿Vale? No la haremos en un piso súper arriba porque ir y volver es incómodo. Lo que ibas a poner aquí es el lugar de los rezos. ¿Vale? De momento, yo qué sé. Pero claro, no sé si hay que separarlo. Más que nada porque se mojan aquí y tal. A ver, queda un poco igual, ¿no? Que les follen, pero... Yo qué sé, tío. No sé. Lo digo porque he visto aquí que... Vamos a poner que la medicina esté aquí, ¿vale? Así la tenemos localizada. Creo que son las hierbas estas, ¿eh? La medicina.
y el lino y todo eso, pues... Igual autoguardado, hermano, se lo toma con calma. Ahora, hemos movido esto y se ha ido a la verga... Ya, tío, eso es una cosa también... A poner a hacer siempre, que no paren de... ¿Cómo vamos, por cierto, de libros, tío? 84 nos sobran. No son pocos, ¿eh? Siempre te pide, ¿vale? O sea, necesitamos un montón. Necesitamos un montón. Entonces, ahora cuando... Hombre, cartografía, podríamos poner la mesa de cartografía. Vamos a poner la mesa de cartografía. Sí, la vamos a poner aquí en la zona de... Yo creo que la mesa de cartografía la vamos a poner aquí arriba del todo, porque no se va a usar. O al menos eso es lo que me suena a mí, ¿eh? Mesa de armadura, pero hasta que no tengamos lingotes ya un poquito... Mesa de cartografía, la vamos a poner aquí arriba. Es como un poco, creo que el cadáver se ha podrido. Ah, vale, vale. Gastronomía nivel 13. Alfred está ahora... ¿Alfred está cocinando? Explota la cabeza, tío. Cocina 13. Claro, Mole ha dejado de cocinar directamente. Vale, yo creo que le voy a poner un 3 otra vez. ¿Vale? Alfred que cocine, si no... Es que Mole a lo mejor... Bueno, a ver si podemos... Nos sale alguna oportunidad. Creo que no hay manera de... Porque lo ponía en el Road Map. Por ahora no hay manera de... Los ataques que recibimos, de dejar algunos tuneados y... ¿Sabéis? Como en Rimworld. Secuestrarlo y ponerlo de nuestro lado. Simplemente tienes que esperar eventos de... ¡Ay, me he perdido por el bosque y unos asaltantes me persiguen! ¡Ayúdame! Y ya está. Creo que es la única manera. Entonces, triste, bastante. ¿Veis? Aquí no hay nada que hacer. Simplemente tenemos esto y ahora se nos activó en la región. Ahí está. Puedes consultar facciones y asentamientos, ¿vale? Forma una caravana y manda a tus colonos a comerciar con otros asentamientos. Eso está activado ya, ¿vale? Yo creo que cuando jugué no podías mandar caravanas. La afinidad determina si una facción es amistosa y tal, ¿vale? Nos lo imaginábamos, ¿no? Entonces, nosotros vivimos aquí... Estos permanentemente hostiles, son ahora permanentemente hostiles, vale. Con estos... Casillas de distancia 13, los leales hijos, afinidad menos 5, pero les podemos mandar una caravana, vale, vale, vale. Más adelante quieren que puedas atacarlos también, ¿vale? O sea... Estos son amigos. Curioso, ¿eh? Los verdes son amigos, estos están al menos 5, podrían llegar a ser amigos si mandásemos caravanas. Estos son hostiles. Estamos rodeados de hostiles, ¿no? Ah, bueno, afinidad 33. Vale, ok. Bueno, a ver, no estamos para mandar caravanas porque viene el invierno y aparte tal. Pero bueno, ya vemos el mundo. Simplemente es una mesa para ver el mundo. Por eso digo, la metemos aquí arriba de momento y que moleste lo mínimo posible. Habrá que ir planteándose lo que pasa, que viene el invierno y quiero chequear lo que significa nieve acumulada, ¿vale? Probaremos primero con esto, que es un sitio plano de suelo en el cual se va a acumular la nieve y no hay pared debajo, ¿vale? Porque aquí entiendo que la nieve no va a tirar la pared, pero esto no lo sé. Quizás debería haber un suelo de aquí a aquí para chequearlo y se te derrumba lo de en medio, no lo sé. Pero bueno, vamos a chequear primero si aguanta esto, ¿vale? Quiero ver cómo se desarrolla esa movida porque, bueno, evidentemente pues no... No quiero que se me derrumbe ningún suelo ni nada, ¿vale? Por ahora aquí tenemos zona de trabajo que flipas, ¿vale? Y aquí a malas se pueden poner cositas, tío, igual que aquí. Tenemos esta sala, ¿vale? Esto es el gran comedor. Está guapo, ¿vale? Y quizás la cocina sí que podemos investigar una mejor. Recursos insuficientes, ¿eh? Cuidado. No sé cómo vamos de comida, tío. Esto es una movida que esté aquí abajo. Tenemos hongos que hemos pillado de por ahí. Truchas. Carne cruda, truchas. ¿Qué pide exactamente la cocina? Es que tampoco me lo he mirado muy bien. Productos carne cruda. Ah, no, que esto es la... Vale, vale, vale. Esto es la... Claro, que lo hacemos en la hoguera de tiesos. Tío, es verdad. Comida para animales, que eso pasando el tema, les vamos a dar paja. Vale, podríamos probar de hacer una cocina. O, si más no, ¿hemos minado esta mierda ya o no?
¿Qué va, tío? ¿Quién mina aquí? Trabajos. A ver, vamos a centrarnos un momento, ¿vale? Minería. Claro, Will que se tira el día talando y... Claro, quizás deberíamos quitar... Porque va a ser una locura, ¿eh? Lo de los árboles. Se va a pasar el día plantando árboles, tío. No le da, ¿eh? ¿Veis? Se va a pasar el día... Claro, hemos metido árboles aquí. Quita esto. Mira, de momento todos los que sean de dos, fuera, ¿vale? Y lo que no hayas plantado ya, porque... Viendo cómo funciona, en realidad no hace falta tanto, ¿sabéis lo que os digo? Dios, la lluvia destroza los reflejos, del juego. Es que si no va a estar con los árboles hasta el infinito, tío. Y se nos va a joder todo, ¿eh? Es como demasiado, ¿no? Lo que... Es como que si no es del mismo árbol también te jodes, tío. Hay un demoler así... Vale, tomar por culo, mira. Esto... Es que estos son zonas nuevas que fuera, tío. Esto también, fuera todo. ¿Vale? Con lo que plantas aquí yo creo que nos sobra. Este fuera también. ¡Oh! Vale, pues este decide... El juego decide que a tomar por culo. Follen. De hecho, no está demoliendo nada. Me cago en todo. ¡Hola, tío! La X. La X de chuscarlo todo. Vale, estos árboles ya están plantados, cuando crezcan pues los podremos aprovechar, pero no quiero que entre en un bucle aquí de movida, ¿vale? Es que si no, claro, es que no va a hacer nada el hombre, más que plantar árboles. Le hemos montado una locura aquí. Tienen demasiado frío, bueno hermano, que tienes una hoguera. Tienen frío aquí, a ver, ¿cuántos estamos aquí? ¿Dónde se veía eso? ¿Abajo a la izquierda o no? ¿Arriba? Sí, arriba. Dentro, 10 grados. Aquí va a hacer un frío. Pero claro, ¿qué hago? Ah, las ventanas. Vamos a probar, ¿vale? Estamos a noche. 10 grados. A las 2 de la madrugada, ¿vale? Zulba, no te vas a acordar de... ¿Vale? Bueno, Edmund, despiértate un momento, anda. Cerrar ventana, está con... Pero cerrar... ¡Cierra la ventana! Ha bajado al piso de abajo, tío. Para cerrarla. Joder, cómo va el juego, ¿eh? A ver. Ahora estamos a 11 grados. Nah, no, yo creo que no afecta, lo de la ventana. Las voy a cerrar. Pero... Tengo mis dudas, ¿eh? Hostia, pues si con un brasero no podemos calentar un espacio así... Quizás sea por la ropa, ¿no? A ver, gestionar. Solo tenemos dos ropas de invierno. Alfred y Mole. Son los dos que no llevan la ropa de invierno. Vale. Aplicar la lógica, Sulvan. Esperando trabajador. ¿Para hacer qué? Ropa invernal. Vale. ¿Quién era? Sastre. Tienes un 2 en... Claro, ¿quién era? Voy a ponerle un 1, en sastrería. Sí. La ropa debería ser lo primero. Hostias, que tiene demasiadas cositas, tío. ¿Qué hago? Estos árboles... Mira, estos los vamos a quitar, que son 2. Demasiados. Hostia, lo de los árboles me ha dejado un poco loco, ¿eh? Claro, entramos en un bucle que no... No podemos sostener, tío. Vale. Voy a dejar esto. Este fuera también. Yo qué sé. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 árboles. Va a estar bien, ¿no? 10, 11. Creo que al final son 11. Pero bueno, 11 árboles. Un ciclo de 11 árboles puede estar bien, tío. ¿Te pones al lío ya o qué, hermano? Porque es que si no... Desmontar objetos. Vale, espérate. Primero la ropa. Primero la ropa. Dale ahí, hermano. Vamos a hacer las ropitas. Arcos. Podíamos hacer arcos largos. Yo creo que ya todos teníamos
Ya todos teníamos arcos largos, creo. Visita amistosa. Ahora veremos quién, ¿vale? Hostia, me gustaría que llegara alguien inteligente, ¿vale? No hace falta que sea inteligente. Solo hace falta que tenga sabiduría 10 y que no le dé dolor de cabeza, ¿vale? Porque este es reticente, tío. Entonces estamos perdiendo el flus que flipas, tío. Y mole, pues mole, claro, principalmente es tu día, tío. Le podríamos poner un 4, ¿vale? Primero que asista y mueva todo lo que tiene que mover. Vale, de libros vamos bien ahora, vamos bien. Va a ser más productivo. Es que si no estamos invirtiendo ahí puntos en producir eso, que no... Visitor, los aldeanos tienen demasiado frío ya. A ver. Era mole, ¿no? Quien... Sí, es que encima es... A ver, ¿en qué piso estás? Buah, aquí metido en la... Madre mía, ¿te puedes mover, Abel? Hostia, el jueguín, hermanos. Aquí, capellán. No puedo hablar. Dirigiendo una ceremonia restitucionista. Uf. Pero no puedo interactuar con él ni nada, ¿eh? A ver, ¿qué está pasando aquí? Porque vamos a ver de qué religión son cada uno. Creencia religiosa, ¿eh? Fiel de roble, vale, fiel de roble. Tú. Restitucionista, pues tienes un... A ver, ¿puedo interactuar con él? Tampoco, ¿no? ¿Rol? No. ¿Cómo? ¡Ojo! Que se les puede asignar un rol comunitario. Bardo, trabajo sin cualificación. Las preferencias de trabajo de bardo se modificarán. Capellán. Druida. Expertos en filosofía arraigada a la tierra y los dioses. Ojo, las preferencias de trabajo de druida se modificarán. Trabajo sin cualificación. No les gusta si les das un rol. ¡Hala! Hostia, hermano, esto, tío, no te lo explica en ningún lado, tío. Tienes aquí la puta mierda de las defensas, tío, que no desaparece. Y, tío, meten lo del rol. Esto es nuevo también. Ah, pues ya miraremos qué rol les metemos. No se los quiero meter ahora porque tiene pinta que es como para mid-game eso, porque les baja los stats de trabajos, los no cualificados, ¿vale? Que son estos, de asistente y no... Por ejemplo, mole seguro que no lo es. No lo va a ser, ¿vale? Mole es que no le gusta pensar, le gusta mover cosas para arriba y para abajo. Pero los otros no les quiero... ¿Vale? Es que si no le escapas eso, tío. Molaría que toda esta mierda se deteriorara, pero bueno, va bastante... Sí, va a ir desapareciendo todo esto. Que llueva bien el invierno, ¿vale? Y con la nieve lo dejará tapado. Lo que me explota la cabeza con este, tío. No sé qué tengo que hacer. Visita amistosa. A ver, los crecientes nos han agraciado con una visita. Es el capellán en su propio asentamiento. Organiza un evento para aprovechar su estancia. ¿Cómo lo organizo? Los hijos de la rosa nos han agraciado con... Es un druida, organiza un evento. Pero ¿cómo lo hago? Aquí, en las... Hostia, a ver si... Es que todo esto es nuevo, ¿eh? ¿Hay eventos? Investigación, vista general, gestionar... No sé, tío. ¿Cómo hago un evento? Una zona de eventos como en Rimworld, en plan la boda. Parada caravana, ¿eh? Los colonos se reúnen en este punto aguardando la llegada y parte... Ah, no. A ver, puesto mercader. Eso estaba, en realidad. En el que los objetos cambian de manos. Ah, mira, esto tendremos que ponerlo. ¿El letrero? Hostia, pequeñín, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí, ¿eh? Vale, así cuando vengan los mercaderes, en vez de quedarse por ahí dentro, que se queden aquí en el patio, ¿vale? Si no, ya lo movemos. Pero... Visitante. ¿Lo hago desde su menú? Que claro, clic derecho, le digo a uno que no sé. O sea, es que se ha quedado bugueado aquí en la estantería. Dirigiendo una ceremonia. En teoría lo está haciendo ya. Pero nadie le hace ni puto caso. Quizá deberíamos tener... muestra el diseño de las salas detectadas, ¿no?
Habitación libre. Vamos a probar. Vamos a poner este santuario aquí, ¿vale? A ver si lo detecta como... Es habitación libre. Es que el juego tiene... Aquí era, ¿vale? Por ejemplo, una cocina. Tienes que tener al menos los fogones, dos estanterías de cerámica y una mesa de carnicería. Vale. La cocina la había pensado hacer, ¿no? Entonces, capilla de la iglesia, restitución, al menos un santuario y un atril. El atril todavía no lo podemos... El atril hay que investigarlo. Claro, esto no lo detecta como... Vale. No sé, tíos. Vale, quita esto que me duelen los ojos ya de tanta mierda. Vale, no sé, esperaremos. Esperaremos comentarios de vosotros, por supuestísimo. Y también esperaremos a ver si avanzando más lo entendemos. En teoría ya... Vale, queda un sitio aquí. Todo el material, los lingotes, no sé si los estamos ya guardando aquí dentro. Mira, 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 papi. ¿Cuánto tenemos de lingote? Selección múltiple, pero... Bueno, 50 y 50, pero no, no hay 50 aquí, ¿no? 30. Bueno, tenemos 70, 80, 90. Yo creo que podemos hacernos ya la mesa de armadura, ¿vale? Que cuesta un lingote. La ponemos aquí en este rincón. Chiquitita no es, ¿eh? O madero de arcilla, el horno... Vale, y de aquí lo tenemos todo en marcha ya. Ya sabéis, palos, necesitamos avanzar en recetas. Pero bueno, esto va a ser un buen avance. Luego soportes para armas. Pero de momento todavía no nos sobran armas realmente. La parada para la caravana. Vale, 30 de madera, ¿eh? La podemos poner aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí mismo. Vale. El torreón, pero creo que lo tendremos que ampliar, ¿eh? Mi sueño era como hacerlo todo aquí y crecer para arriba, para arriba, para arriba, pero va a ser un berenjenal, entonces así le daremos una forma más bonita también, ¿no? Que no sea un puto rectángulo. Yo pensaba a lo mejor se podría hacer aquí una construcción más. Hacer una salida por aquí, hacer una salida, una puerta aquí de salida al exterior, una puerta aquí de salida al exterior y un rectángulo aquí, ¿vale? Para tener una sala más que podría ser como sala de dioses y tal, que necesita que sea grande, ¿eh? Y claro, en verdad necesitaremos como una sala para cada religión. Hay un par de religiones, entiendo yo, o tres religiones, no me ha quedado claro. Como que la barra oscila derecha a izquierda. Vente para acá. Mira. Atributos no. Esto está bien, ¿eh? El confort. Actividades de ocio, religiosas, la comida, vale, es como un poco las necesidades, lo del alcohol, estética, ah, teníamos un borracho, no sé si se le va, ¿eh? Las destrezas, inventario, o la bibliografía, aquí veis, esto, bien, los dioses nos han otorgado la victoria, vale, como hemos ganado, la pava mole se monta la película de que es gracias a los dioses, vale, está bien, a los suyos, evidentemente, claro, no al de los otros. La lógica religiosa de la vida, ¿eh? Es creencia religiosa. En cambio, este tiene la barra hacia aquí. Restitucionista. No entiendo muy bien cómo va, pero bueno. En fin, que hay como dos religiones, porque al final hay dos altares. Y arrea manela, ¿vale? Tenemos aquí... Bueno, iba a decir hierro para recolectar, pero también tenemos aquí un montón. Así que no vamos a recolectar más de lo estrictamente necesario. Perfecto, tíos. Más lobos. Y lo que vamos a hacer es despedir el capítulo de hoy por aquí. Hemos avanzado, ¿vale? Hemos recibido un ataque, lo hemos repelido. ¿Hemos vuelto a poner la puerta? No. Hostia, suerte. Espera, lo voy a hacer un momentito, ¿vale? Antes de despedirnos, porque si no, el próximo día que juegue se me va a olvidar. Y recibimos el ataque y se nos lía. Pero en fin, fierecillas, gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Ya sabéis, comentad que todo me lo leo. Y en fin, espero que no estéis pasando mucho calor. O la gente de Latam, pues mucho fresquito, ¿no? Que hace por ahí fresquito. Bueno, depende del país, ya sabéis. Se os quiere. Chao.